Mi próxima pelea va a ser en París. Súper, súper emocionada por eso. Y nada, entrenando duro como siempre para dar lo mejor de mí. Me siento bien, la verdad nunca estoy pensando como voy para la casa de mi contrincante. Sé que voy a dar lo mejor y me voy a sentir como en casa porque a mí no me importa en qué lugar yo peleo. Solamente estoy enfocada en mi objetivo y voy a lo que voy. Me acuerdo mucho a mi primera pelea. Yo quería impresionar, quise salir a matar, lo hice. Pero muchas de nosotras que ya hemos pasado por ahí y sabemos cómo es, yo sé que ella venía a querer impresionar y más estando en su casa, que tiene toda la motivación, una debutante, es una chica, por lo que poco que he visto, por ahora es muy buena. Para mí todas mis rivales, las que he tenido y las que vienen, son buenas porque estamos en la liga número uno, que es UFC. Todas las que estamos aquí es por algo. Yo estoy súper emocionada, la verdad. Voy para mi sexta pelea en UFC. Estoy muy emocionada por eso, sobre todo porque primera panameña, he sobresalido, he sabido sobresalir en la liga. Estoy manteniéndome para llegar a mi objetivo, que es llegar al ranking, y me emociona mucho pelear en Francia porque prácticamente de una u otra manera tenía anotado ahí conocer Francia, así que va a ser muy emocionante tanto para mí como para ella que es una peleadora de casa, que está peleando con el calor de su gente, y yo que quiero seguir escalando en el ranking. Quiero que todas las personas sepan quién es Jocelyn Edwards, quién es esa panameña que es la única panameña en UFC y que está dando lo mejor en la liga. Bueno, pienso yo que lo primero que quiero visitar es la torrecita, que sabes, muy famosa, y ahí veré. Ahorita mismo estoy enfocada en lo que es la pelea, mi campamento. ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, en la Pantera Edwards. A todos los latinos que estén en el área de Europa, peleo este 2 de septiembre. Espero todo su apoyo y ya está en venta los boletos. Salgan a buscar sus boletos y nada, los espero. Espero su apoyo. Voy a dar lo mejor de mí.